Todos esos conceptos suenan. Dios,
la contracara casi exacta del realismo clásico. Le diría más, a Hegel le molestaría mucho que oír esto, porque dice, ¿por qué contracara el realismo clásico? Si yo soy realista. Y claro, claro, él, a su modo, es realista. Ya vamos a ver por qué. Y entonces, como con Hegel vamos a ver más claro esto, es oportuno para mí, a partir de Hegel, hacer las conclusiones críticas para que se entienda mejor dónde está el error. Empecemos por algunas afirmaciones de Hegel. Algunas afirmaciones que de alguna manera les los oriente. Una afirmación famosa que la hace en la introducción de la filosofía del derecho. Hegel, como Kant, como Leibniz, era, como yo, profesor de filosofía del derecho. En la introducción de la filosofía del derecho, él tiene esta afirmación. La afirmación que no se molesta en justificar, ¿eh? Él dice, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Afirmación bastante clara. No hay que entender que cualquier cosa de la razón es real, sino que está diciendo una cosa que tiene un lado de verdad, y es que hay una racionalidad constitutiva de todas las cosas. Porque este es el problema a veces de Hegel, para el que no lo conoce demasiado. Porque Hegel dice cosas que en otro contexto son verdaderas. Fíjense, todo lo real es racional, todo lo racional es real, eso es una proposición típicamente idealista. Pero yo también, que soy realista, puedo decirlo. ¿O no? Todas las cosas, usted que lo duda, están constituidas por un logos. Y eso es razón. De tal manera que en su constitutivo hay un factor racional. ¿Y por qué lo hay? Porque usted ha sido creado por Dios, que es acto puro de razón, bla, 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 pensamiento. Y ha sido creado de acuerdo con modelos racionales, que se llaman ideas ejemplares, que son los modelos de participación del ser divino. ¿Es inteligibilidad? ¿Es lo mismo inteligibilidad? No es lo mismo, pero la inteligibilidad es una consecuencia de esa racionalidad inmanente. Exactamente. Claro, vio. ¿Se dan cuenta? Nuestro constitutivo esencial, y el nuestro, y el de un perro, y el de la materia, y el del átomo, y el de la célula, es racional. Por eso es posible la ciencia y todo lo demás. Es lo que hace que sea inteligible las cosas. ¿Y por qué racional? Porque el principio, que es Dios nuestro Señor, es acto puro del pensamiento. Sabiduría absoluta. ¿No? Ahora,
sea racional y que sea real. El problema es, ¿cuál es el principio de cuál? Ahí está el problema. Porque la otra afirmación de Hegel ya sí es idealista. El ser procede del pensamiento. Es decir, el pensamiento es el que pone el ser. Nosotros decimos, es el ser el que determina el pensamiento. Mi pensamiento es verdadero en la medida que se acomoda al ser de las cosas. Él va a decir, mi pensamiento es verdadero, y porque mi pensamiento es verdadero, existen las cosas. Pero claro, acá hay un error mío al hablar. No es mi pensamiento. Mi pensamiento es que es por completo. Y el suyo, y el suyo, y el suyo. Él está hablando de qué pensamiento. De un pensamiento absoluto. Con lo cual, ustedes dirán, tampoco es tan falso lo que dice. Sí, bueno, pero ahora vamos al constitutivo metafísico de Dios. Dios es pensamiento porque es ser, o es ser porque es pensamiento. Y acá está la esencia de la cuestión metafísica. Si es el ser la raíz del pensamiento, o es el pensamiento la raíz del ser. Usted dirá, pero es una sutileza, no es ninguna sutileza. Y ya vamos a ver por qué no es ninguna sutileza. Ya se lo digo ya mismo para no perder tiempo. ¿Cuáles son las leyes del pensamiento, señores? ¿Las leyes de? ¿Cuáles son las leyes del pensamiento? Las leyes de la lógica. ¿Verdad? Si él tiene razón, las leyes de la lógica serán las leyes del ser. Por lo tanto, lógica y metafísica son una sola cosa. Pero a su vez, como el pensamiento tiene un desarrollo y un proceso que se manifiesta, por ejemplo, en una cadena de silogismo, en inferencias, etc. Esa cadena de silogismo, esas inferencias, ese proceso será el proceso de constitución y desarrollo de la realidad. De tal manera que la realidad se mueve como se mueve el pensamiento. Acá me parece que ya se dan cuenta que estamos entrando en un terreno peligrosísimo. ¿Por qué? Porque no hay nada fijo. Ahora van pescando por donde van a acusar. Por eso yo le decía al principio, parece que estamos hablando de lo mismo.
después por ahí no engancha. Si el pensamiento está distorsionado, ya sea por el alcohol, por la droga, la realidad no es así, es lo que... No, el pensamiento no puede estar distorsionado porque no estamos hablando de su pensamiento ni del mío. Estamos hablando de un pensamiento absoluto. Pero vamos ahora a una tercera tesis, otra de esas afirmaciones fundamentales. Esta afirmación está en una obra relativamente breve, la más clara de escrito Hegel, que es la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Al comienzo, en los parágrafos 6 y 7, él empieza a hablar de la experiencia. Ahí da algunas nociones sobre la experiencia. Su gran tratado sobre la experiencia no es este. Su gran tratado, ya le dije, la fenomenología del espíritu. Pero acá, en el parágrafo, si no me equivoco, en el parágrafo séptimo, Hegel hace esta afirmación. Es de la máxima importancia tener en cuenta que no hay nada en la conciencia que no haya sido puesto por la conciencia. ¿Entienden? O sea, él da, va mucho más adelante de lo que fueron los que estaban, los que elaboraron el principio de inmanencia, de Hume, Kant, va más adelante. No hay nada. Porque uno dice, bueno, en sentido vulgar, ¿qué es la experiencia? Para Hegel dice, en sentido vulgar es el sentido de sentido común. La experiencia son los contenidos de conciencia. O sea, ahí ya estamos a una distancia muy grande. La experiencia son los contenidos de conciencia. Pero él se da cuenta que eso es no anda. Que eso es una vulgaridad dentro del pensamiento moderno. Porque eso de que la experiencia son los hechos de conciencia, eso es el pensamiento moderno. Pero él entiende eso, pues es una vulgaridad. En todo caso, una vulgaridad moderna. Porque en realidad, la experiencia no es eso. La experiencia es un acto, una actividad del espíritu. No los contenidos de la actividad. Si yo pienso que él está sentado, el que él esté sentado es el objeto de mi actividad de pensamiento. Mi actividad de pensamiento no es que él esté sentado. Yo digo, él está sentado. Ese es un acto de mi pensamiento, sí o no. Ahora, que él esté sentado ahí, ¿es acto de mi pensamiento? No. Él está sentado y yo pienso, él está sentado. La experiencia es un acto de pensamiento, diría un realista como yo. Y Hegel va a decir, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, esto del pensamiento moderno se equivoca. Estoy de acuerdo. Ah, pero ¿qué es entonces la experiencia para él? La experiencia para él es la conciencia de este contenido de conciencia.
la conciencia de esto que está dentro de ella, que está puesto por ella, por la propia conciencia, pero está puesto por la propia conciencia como algo que es distinta de sí misma. La propia conciencia es consciente de que tiene contenidos que ella distingue de sí misma, pero que son producidos por ella. Esto no es original de Hegel, porque esto ya viene de Fichte, cuando hablaba de cómo Dios, que es espíritu puro, genera el mundo. Y Fichte dice que Dios genera el mundo en el acto de pensamiento de lo que es distinto de sí mismo. Porque la naturaleza es, para Fichte y también para Hegel, la naturaleza es lo no Dios. Ahora, lo no Dios dentro de Dios, porque está dentro del pensamiento de Dios, porque es el pensamiento el que la constituye. Y cuando yo digo que la constituye, no quiero decir que la cree, quiero decir que lo constituye desde adentro. Entonces, nada hay en la conciencia que no esté puesto por la propia conciencia. Y esto que está puesto por la propia conciencia es, esto mismo es conciencia. Es decir, la conciencia no es solo reflejo de un acto anterior. La conciencia es conciencia de sí. La conciencia es máximamente autorreflexiva y su objeto primario es la conciencia. Para nosotros, ya vamos a ver, la conciencia es un acto de reflexión sobre un acto anterior. Punto primero. Entonces, la conciencia es una actividad secundaria. Pero además, la conciencia misma no es conciencia de sí. La conciencia es conciencia de cosas, de actos. Hegel está diciendo que la conciencia primariamente es conciencia de sí. Y en la conciencia de sí, en la conciencia de sí, pone los contenidos que son aquellas cosas que no son conciencia, pero que aparecen en la conciencia de sí como precisamente lo no consciente, como un perro o un gato. ¿Has entendido? Vos tenés conciencia de actos. Vos no decís, tengo conciencia de conciencia. No, vos tenés conciencia de actos. Tenés conciencia de que contestaste mal a tu madre, que le diste una piña a un compañero, o que estuviste estudiando, lo que sea. ¿Verdad? Pero vos distinguís perfectamente tus actos de conciencia. Para vos, tu acto de conciencia es mirar para adentro y de los contenidos de aquello que está mirando.
la conciencia de sí mismo. Y entonces, los otros contenidos de conciencia son contenidos puestos por la propia conciencia como lo distinto de ella, pero dentro de ella. Porque si no estuviesen dentro de ella, no estarían en ninguna parte. ¿Entendés? Entonces, la conciencia es creadora. Ustedes dirán, este tipo se volvió loco, no se volvió nada loco. Porque él está hablando así en general, y uno dice, está hablando de nuestra conciencia, pero después nos enteramos que en realidad está hablando de una conciencia absoluta. Perdón. Pero en todo caso, en esa definición, ¿la conciencia es Dios? En la definición, no. En la definición no, pero en la sucesiva explicación metafísica sí. Bien, entonces, tenemos ya delineadas ciertas ideas sobre cómo funciona el hegelismo. Ahora bien, lo más característico del hegelismo es ya la... A ver si me sale. La identificación de esta inmanencia de la conciencia, de esta teoría de la experiencia, que es una teoría de la conciencia. La identificación de esto con la metafísica del absoluto, con la metafísica del ser y del absoluto. O, si ustedes quieren, del desarrollo del ser. Porque lo que él pretende es afirmar que la idea, que es lo mismo que el ser, ¿verdad?, se desarrolla, se mueve. Se va autodeterminando, se va autoconfigurando, hasta llegar al espíritu absoluto. La idea que en su momento más rudimentario es un concepto, algo indeterminado, algo, entre comillas, abstracto. La palabra abstracta en Hegel tiene el sentido de indeterminado, que se va determinando a través de un proceso y termina en la autodeterminación de Dios como el espíritu absoluto. Entonces ustedes me dirán, ¿para Hegel Dios es evolución en sí? ¿Es evolucionista? Sí. En ese proceso, entre la idea abstracta, indeterminada del comienzo, al espíritu absoluto, en ese proceso, en el medio de ese proceso, aparece el mundo. Y el mundo aparece primero como lo que no es la idea, como lo que no es Dios, como naturaleza. Y después
aparece la subjetividad como lo que no es meramente naturaleza. Y después aparece la moralidad como lo que no es meramente subjetividad. Y después aparece la politicidad como lo que no es meramente moralidad. Van notando que camina con negaciones. Eso se llama dialéctica. Y este proceso de autodeterminación de la idea y del espíritu se realiza mediante una ley de qué, de la lógica, dijimos, y esa ley de la lógica se llama dialéctica, con lo cual vemos que la cuestión está en saber qué es la dialéctica. Y la dialéctica viene a ser una, según Aristóteles, una corrección a la lógica de Aristóteles. Según Hegel, Aristóteles tiene una lógica estática. El silogismo, dice Aristóteles, el silogismo aparenta un movimiento. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. El vínculo entre la premisa mayor y la premisa menor es el término medio, y entonces hay un pasaje del término mayor al término menor a través del término medio que hace de vínculo. Entonces eso parece un movimiento, pero eso en realidad eso es estático, porque eso dice lo que ya está. Ahí no se movió nada, ya estaba todo eso. Lo que hace la razón es mostrar cuál es su estructura. No es que esté mal el silogismo, es que el silogismo no expresa el movimiento del pensamiento y, por lo tanto, el movimiento de la realidad. Para expresar el movimiento del pensamiento y de la realidad se necesita la dialéctica. No la dialéctica aristotélica, no la dialéctica platónica. No, no, esta nueva dialéctica que ya de alguna manera está insinuada en la crítica de la razón pura de Kant como dialéctica trascendental. Pero esto está mucho más desarrollado. ¿Y cuál es el secreto de la dialéctica? El secreto de la dialéctica es la negación. El motor de la dialéctica es lo negativo. Ese es el motor. Les voy a poner un ejemplo que no invento, sino que está al comienzo de una obra importante que se llama La ciencia de la lógica. Ya sabemos que la ciencia de la lógica es la metafísica, ¿no? También. Y les muestro cómo funciona esta dialéctica. Pongan atención. Él se para en el mismo lugar donde se puede parar Parménides o se puede parar Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es el enunciado más universal? ¿O el pensamiento más universal? ¿O la afirmación más universal? Como quieran llamarlo. ¿Cuál es el acto de pensamiento más universal? Y dice, es, el ser es. Parménides diría, ¡bravo! Muy bien. Santo Tomás diría, el ser es. Ahora, yo digo, el ser es, ustedes me pueden decir, eso es una tautología. Él dice, no, no es una tautología, porque yo también pienso que no es una tautología, porque una cosa es el sujeto y otra cosa es el predicado. Y lo que yo estoy estableciendo es una identidad. Pero en fin, no vamos a discutir. Él dice, cuando yo afirmo el ser es, estoy haciendo la afirmación más universal posible.
la más abstracta, es decir, la más indeterminada. Abstracta e indeterminada, ¿se acuerdan? Es decir, es la afirmación que no puede haber otra más universal, pero que no tiene ningún contenido. Y él aplica una ley lógica de Aristóteles. A mayor extensión, menor comprensión. A mayor comprensión, menor extensión. Cuando yo tengo muchas notas sobre un objeto, este objeto tiene una extensión muy limitada. En cambio, cuando tiene pocas notas, tiene mayor extensión. Entonces, a mayor extensión, menor comprensión. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo un enunciado absolutamente universal, es decir, de absoluta extensión, tengo un enunciado de falta absoluta de comprensión. Por lo tanto, cuando yo digo el ser es, digo, en realidad no digo nada. O sí digo algo. Tengo que decir algo. Y tengo que decir, el ser no es nada. Negación. Entonces, la primera afirmación, tesis, es una afirmación pura y simple. ¿Qué quiere decir pura y simple? Que no tiene restricciones. El ser es. Afirmación pura y simple. Se llama tesis. Pero viene la negación de la tesis. El ser no es. Porque no es nada, también tiene contenido. Esto se llama antítesis. La negación de la tesis se llama antítesis. La antítesis es una pura negación, es una negación pura y simple. Ahora bien, la negación de la negatividad de la antítesis, la negación de lo que la antítesis tiene de meramente negativo, es afirmar la necesidad de una determinación. Toda negación es una determinación, dice Spinoza y Hegel. Entonces, si yo a la antítesis le niego la mera negatividad, tengo un tercer enunciado, que lo voy a llamar síntesis, en lo que voy a decir, el ser es tal cosa. O el ser es algo. O el ser, vamos a ponerlo en forma, el ser es un ente. Entendiendo por ente algo que es. Entonces, el ser es. Tesis. El ser no es nada o no es. Antítesis. Lo que es el ente que es algo. Esa es la primera tríada dialéctica en la ciencia de la lógica. ¿Entendieron? Bueno, así se mueve el pensamiento en su proceso de autodeterminación. Por ejemplo, la naturaleza es la negación del espíritu. Para ellos.
Acá, ¿dónde está el problema? Hay problemas por todas partes, pero acá hay una dificultad gorda. Hay una dificultad gorda. Porque él está hablando de un proceso de autodeterminación del espíritu. Y la pregunta es, ¿y por qué termina o no termina? Si termina, resulta que el espíritu ya no se mueve. Se ha convertido en un pensamiento estático. Si no termina, ¿cómo es que después de esta autodeterminación se reinicia el proceso? Eso no lo dice. Porque el espíritu absoluto, ¿cuál es? El espíritu absoluto es la poesía, la religión y la filosofía. Muy bien. Pero la filosofía, ¿qué es estática? La religión, ¿qué es estática? Entonces ya no es espíritu, no es vida. Porque la vida es movimiento. La muerte es lo estático. Primera dificultad. La otra dificultad es que el mundo, nosotros diríamos lo creado, él diría lo puesto por el espíritu, es un mundo, es necesario para el espíritu. Así como el espíritu es necesario para el mundo. Es decir, hay una relación de recíproca necesidad entre el espíritu, entendido como Dios o Dios como espíritu, y el mundo. Hay una estricta necesidad. Y hay, por lo tanto, un Dios en el mundo. De paso, el Dios en el mundo es el Estado. Dios en el mundo es el Estado. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Van entendiendo por la dónde apunta Hegel? Sí, estoy diciendo que Hegel es satanista, eso estoy diciendo, por si no se entendió. Pero además de todo esto, hay una trampa en la lógica de Hegel. Que yo no lo había reparado al principio, porque, ¿saben? Yo lo voy a confesar. A mí me costó mucho entenderlo, mucho. Lo leí con mi método de leer toda la obra, no entendí la papa. Tradicionalista española, tradicionalismo político.
era un superdotado, hablaba todos los idiomas europeos, todos, el ruso, el sueco, todos, hablaba chino continental, chino cantonés, japonés, 35 idiomas africanos. Sí, escribió un libro sobre la África Negra. Distintos tipos.
tipo de oposición entre conceptos. ¿Cuáles son las oposiciones entre conceptos? Ustedes se dan cuenta que acá la cuestión está justamente en el concepto de oposición. Él juega con esto. Muy bien. ¿Cuáles son los cuatro tipos de oposición? En primer lugar, tenemos la oposición de contradicción, que es una proposición de universal a universal. Una oposición absoluta, en la cual la afirmación de uno es necesariamente la negación del otro. Eso es. Ahí no hay movimiento alguno. Si yo digo, está sentado, ¿qué es la oposición de contradicción? Es no está sentado. Acá no hay ningún movimiento. O está sentado o no está sentado. Es o no es. ¿Entiendes? Hay otra oposición, en cambio, que es la oposición de contrariedad. La oposición entre contrarios. Acá, en la oposición entre contrarios, hay dos extremos que el uno implica la negación del otro, pero que no necesariamente la negación de uno significa la afirmación del otro. Además, es una oposición que necesita de un sujeto común, en el cual están los opuestos. Un sujeto común, o un género común, o una especie común. Por ejemplo, el género se puede dividir en especies. Entonces, si yo digo, por ejemplo, blanco, ¿cuál es el contradictorio? No blanco. No blanco no es necesariamente un color. No blanco es cualquier cosa. No blanco es solo negación. Estático. En cambio, en la oposición de contrariedad, entre dos contrarios, blanco y negro, por ejemplo, algo puede no ser negro, pero eso no quiere decir que sea blanco. Y ahí sí puede haber movimiento porque tengo pasos intermedios y por lo tanto puede haber un pasaje de un acercándose al otro extremo sin llegar al otro extremo. Por ejemplo, tengo matices de gris. Y si yo tengo rojo y azul, tengo la posibilidad de mezcla de rojo y azul. Entonces, rojo no es azul, azul no es rojo. Pero si yo digo no es rojo, no quiere decir que sea azul, porque puede ser verde, puede ser amarillo, ¿no? ¿Comprende? Entonces, y tenemos otra oposición, que es la oposición de privación. Por ejemplo, yo tengo vista o estoy ciego. La oposición de privación resulta de una ausencia de algo que debiera estar y no está. O sea, es una negación de algo que debiera estar de acuerdo a la naturaleza de algo, pero que no está. Yo no digo que una piedra está privada de la voz, ni digo que un árbol está privado de la razón, pero sí digo que un hombre loco está privado de la razón o que un hombre sordo, porque no puede oír, pero la piedra no puede oír, pero no es sorda. Y por otra, al final hay una oposición de relación, que es la oposición de relativos en la cual se implican uno al otro, como por ejemplo si yo digo padre e hijo. No son contrarios, son opuestos relativamente y el uno implica el otro. No puede ser padre si no hay un hijo, no puede ser hijo si no hay un padre. Todo, parte, etc. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho G?
contrariedad. Entonces, el movimiento solo se puede dar con la contrariedad. Pero él, en el primer caso, plantea una aparente contradicción, pero en el segundo ya está planteando una oposición de contrariedad y de la cual resulta una cierta privación. Por ejemplo, privación de determinación es la acusación que se hace a la tesis, y a la antítesis se le hace privación de positividad porque hace una pura negación y no tiene en cuenta que esa negación en realidad está suponiendo la necesidad de un límite, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué voy a entrar yo ya en la analítica lógica de esto? Yo solo se lo señalo, por si alguna vez lo pueden estudiar. Con lo cual, todo el edificio de Hegel es un edificio fundado sobre un paralogismo, es decir, un sofisma. ¿Ok? Y uno se da cuenta que había un sofisma, porque la conclusión es absurda. La conclusión es absurda, que haya un proceso de autodeterminación del espíritu absoluto, que cuando termina de autodeterminarse, ¿qué hace? ¿Se va a dormir o empieza de nuevo? ¿Entiendes? Es decir, hay algo que no anda en ese proceso. Eso no lo respondió él. ¿No? Y eso le pasa a Marx también, que tampoco lo responde. Porque Marx hace lo mismo. Marx simplemente cambia el nombre, donde uno pone espíritu y el otro pone materia. Pero más o menos. Ah, cuando llegamos al último momento del mundo sin Estado, sin política, sin poder, sin derecho y qué sé yo, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué pasó? ¿Queda estático o se sigue moviendo? Se tiene que seguir moviendo porque la realidad es dialéctica. ¿Y qué hacemos? Volvemos a nuevo. Entonces, en ese mundo feliz, sin Estado, sin derecho, qué sé yo, viene alguien, agarra un palo y empieza a dar palos y dice, yo soy el jefe y empezamos de nuevo. ¿Me explico? O sea, que en el marxismo pasa lo mismo. El marxismo es inconsecuente. ¿Por qué? Porque no tiene final. Sí, entiéndeme. No, la trampa es algo más que sí, la ambigüedad es un elemento de la trampa, la ambigüedad es el concepto de oposición, pero no es solo ambigüedad, es el uso falso. Claro, es el uso falso de usar una oposición por la otra cuando le conviene. Profesor, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cuándo se eliminó el error, digamos? Examinando, se me iluminó dando clases en el Nordestico. Hace 30 y tantos años soy profesor de filosofía del derecho y de filosofía general en el doctorado en ciencias jurídicas de la UCA. Y yo desde esa época vengo enseñando la dialéctica como método del derecho. Entonces hago todo un estudio sobre la dialéctica y empiezo un estudio histórico, muestro lo que es la dialéctica de Platón, la dialéctica de Aristóteles, la dialéctica de los estoicos, bla, 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 hasta que llegó Hegel, que después sigo más adelante de Hegel. Entonces, enseñando la dialéctica, que a su vez se vincula con la retórica, porque la dialéctica es la estructura lógica de la retórica, examinándola
explicar este salto del ser al no ser, tengo que explicar eso, tengo que explicar cómo funcionan estas oposiciones, me doy cuenta que no funciona. De golpe veo, pero acá, estoy diciendo pavadas. Yo estoy diciendo pavadas, pero estoy poniendo el ejemplo de Hegel. Si no aclaro esto, estoy diciendo una pavada. Entonces, digo, no, acá hay una cosa. Pongo a verlo más en serio, y claro, el error es grave. Y ese error invalida toda la pseudo-deducción dialéctica. Entonces, a partir de ahí ya pierde valor el esfuerzo por discutir con Hegel. Yo sigo todavía explicando a Hegel, qué sé yo, porque me parece que es importante, porque ha influido mucho el pensamiento contemporáneo, bla, bla, bla. Pero entiendo también a Schopenhauer que dice, ¿pero qué vamos a discutir esto que es una exaltada? Schopenhauer era un gran lógico, tenía un gran tratado de lógica. Pero esto es una exaltada, es un charlatán. Claro, pero yo no lo había leído a Schopenhauer. Yo lo descubrí dando clases, tratando de explicar la dialéctica a los doctorandos que me miran siempre con ojos de favorito. ¡Qué bien, por favor! Profesor, sí, señor. ¿Cómo hace Hegel para definir una cosa? ¿Lo hace por relaciones o admite un proceso de división? ¿En qué se parece su forma de negar a la forma lógica? Bueno, él trata siempre de copiar la terminología y las categorías aristotélicas. ¿Sí? Y después le da otra significación. Por ejemplo, tú le dices, en lugar de las divisiones, él te va a decir, la división es una negación. ¿Y de dónde saca él esto de que la negación es determinación? Lo saca del sofista de Platón. El ser es y el no ser no es, porque el más no es que es. Pero eso siempre desde el punto de vista lógico, porque este señor es mi amigo, pero este señor que es mi amigo no es zapatero, ni es un elefante, no es el presidente de la República, no es. Entonces, si yo quiero decir todas las determinaciones de él, tengo que decir una cantidad infinita de afirmaciones que nunca termino, pero una cantidad múltiple, infinita, de negaciones. Entonces, toda división supone una negación, porque toda división supone una diferencia. La diferencia exactamente es negación de identidad. E incluso si vamos a los trascendentales medievales, uno de los trascendentales es aliquid. ¿Qué es aliquid? Algo que se distingue de los demás, algo que es distinto de los demás. Algo que no es las demás cosas. O sea, él siempre va a encontrar, te digo más, para que no se sorprenda, al final de la enciclopedia de la ciencia filosófica, al final de todo, como si fuese un un epígrafe, pero al revés, sin explicación, sin nada,
Hay un párrafo griego, en griego, la edición lo traduce en italiano, de el libro 12, el libro Lambda, de la metafísica de Aristóteles. No hay explicación, está ahí, al final. Ese párrafo donde Aristóteles dice que Dios es pensamiento que se piensa. Y si tú lees, él va a decir, en muchas partes, por ejemplo, en su filosofía de la historia o en la historia de la filosofía, él te va a sugerir que es aristotélico. Es una versión aristotélica. Y esto, que parece una locura, fíjate vos que esto se lo cuento porque un poco de cultura nadie la sabe. En el siglo XIX, comienzo del siglo XIX, y ya en el XVIII, estaba liquidado Aristóteles. Estaba liquidada la escolástica, estaba liquidado Aristóteles. ¿Quién iba a hablar de Aristóteles? ¿Un racionalista? No, kantiano, no. No, estaba liquidado. Aristóteles out, no se trabaja más sobre Aristóteles. Ya pasó. Kant ni lo conocía. Pero viene. Vienen dos tipos, dos alemanes, que escriben sobre Aristóteles, dos hegelianos. Uno se llama Michelet, no sé por qué es alemán, porque lo aprendí en francés, pero sí es alemán. Y el otro es Trendelenburg. Los dos, cada cual por su cuenta, hacen una exposición de Aristóteles, de la metafísica aristotélica, en clave Hegel. Por lo que yo les acabo de mostrar, no es loco eso. Se puede escribir en clave hegeliana la metafísica aristotélica. Porque está al revés. Y el más grande discípulo de Trendelenburg se llamaba Franz Brentano, que era un fraile dominico, que no era tomista, tampoco había tomismo en esa época, era más bien escotista, que y este Brentano toma la posta del aristotelismo y hace una revisión de la filosofía aristotélica, una exposición que pretende que sea objetiva y además tiene su propio pensamiento. Y dicen, y creo que es cierto, que Brentano significó el renacimiento del aristotelismo como fruto de estas dos cosas previas, de Michelet y de Trendelenburg. Este Brentano, por ejemplo, fue el que convirtió al tomismo a tipos como Maritain y cosas así. Este Brentano, para que se den una idea, fue maestro de Husserl. Y fue maestro también de Schell y de Stumpf, un gran psicólogo. Incluso frecuentó sus clases el propio Freud, porque era un gran psicólogo. Tiene una obra importante que se llama La psicología del punto de vista empírico. Heidegger. ¿Pero qué conocía entonces por la poeta? ¿Hegel? Así.
No, claro, pero Hegel está ubicado en el final del siglo XVII y el siglo XVIII. Y él, sí, era recuperado Aristóteles, que era desconocido por Kant. Lo que pasa es que cuando termina la filosofía de Hegel, es como si se hubiera agotado la filosofía. Y la única supervivencia de Aristóteles era Hegel. Acabado Hegel, no había nada. Pero piensa usted, Kant ni conocía a Aristóteles. Usted me dirá, bueno, pero Leibniz sí. Leibniz sí, de boca para afuera sí, pero Leibniz más bien conocía la escolástica decadente, pero no conocía a Aristóteles directamente, me parece. Y Leibniz, por otra parte, también era cabalista. Por eso, porque Hegel. Pero fíjese, señora, que lo mismo podríamos decir que Hegel era platónico. Porque Hegel hace un reconocimiento constante del platonismo, porque con, a diferencia de Kant, que habla de la idea y lo cita Platón, pero no tiene la menor idea de lo que es la idea, Hegel sí. Entonces, cuando Hegel habla de la idea y todo lo demás, está hablando de la idea como esencia y como síntesis de esencia y existencia y todo lo demás. Entonces, también podría haber dicho que era platónico. De hecho, lo dice por ahí. También Hegel cita y lo ubica como propia tropa previa a Plotino, neoplatónico del siglo II después de Cristo, el padre del neoplatonismo, el cual a su vez pretendía ser una síntesis de Platón y Aristóteles. Entonces Hegel aparece como el representante del pensamiento moderno que quiere hacer una síntesis con el pensamiento clásico. Pero una síntesis con el pensamiento clásico en virtud de los principios del pensamiento moderno. ¿Y cuál es el pecado? Se me acabó la conclusión. Les quería explicar dónde está la falla radical de todo el pensamiento. Para el principio de la mesa. No es que lo diga, que usted dice, dígalo. Tengo que explicarlo. Pero tengo que explicar, bueno, pero si yo lo explico, me voy de tiempo. ¿Dónde está? Recapitulemos sobre qué es el principio de inmanencia. El principio de inmanencia de la conciencia viene a decir que la conciencia no puede trascenderse a sí misma. Es decir, la conciencia no puede ir más allá de sí misma. Acá hay muchas aporías. Más que aporías, hay claros errores. Primero, estamos sustancializando la conciencia, como si la conciencia pudiera ir a alguna parte. La conciencia es un acto, no es una sustancia. Están identificando el espíritu con la conciencia. Ya eso es un error muy grave. Y cuando uno dice, mi conciencia no me permite, uno dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que las normas morales que vos conocés no te lo permiten hacer como consecuencia del juicio de conciencia. Eso quiere decir. Pero no que la conciencia sea como un organismo que estamos. Si
Si hay un organismo, vos será una virtud o un vicio. La virtud, en este caso, sería la prudencia, que es la que me permite tener un juicio acertado acerca de cosas sobre las que tengo que obrar. Pero supongamos, más allá de eso, la tesis esta de que los actos psicológicos no trascienden, no pueden trascender al sujeto. ¿Cuáles son esos actos? Conocimiento y querer. Yo la conozco a usted. Este acto de conocimiento, ¿dónde está localizado? En mí. Yo la conozco a usted. Entonces dice, el acto de conocimiento está localizado en mí. Y el objeto del acto de conocimiento es objeto del acto. Si el acto está en mí, el objeto está en mí. Entonces yo no puedo salir de mí. Con lo cual, mi afirmación de que usted está ahí es una afirmación que corresponde a una convicción de mi intelecto o de mi sentido, y quizás haya una conjetura de que haya, algo afuera que corresponda. Este es el planteo del principio de inmanencia de la conciencia. ¿Y dónde está la falla de este razonamiento? Fíjense el razonamiento, porque esto es interesante. El razonamiento dice, un acto de conocimiento o un acto de querer son actos del sujeto. Por lo tanto, son actos o de la facultad cognoscitiva, de la inteligencia, o del sentido, o son actos de la facultad afectiva, de los apetitos o de la voluntad. ¿Dónde está la voluntad? Acá. ¿Dónde está la inteligencia? Acá. ¿No? Entonces, ¿dónde están estos actos? Acá. Estos actos no pueden trascender el sujeto. ¿Entienden? Esta es la esencia del principio de inmanencia de la conciencia. Con Hegel, ustedes acaban de ver que la cosa se pone más pesada, porque del principio de inmanencia de la conciencia nos vamos al principio de inmanencia total, metafísico. Dios y el mundo están unidos. Hay una inmanencia metafísica. Y yo digo, en Hegel hay un error. Pero ahora vamos a mostrar que acá hay un error también en el principio de inmanencia gnoseológico o principio de inmanencia de la conciencia. ¿Y cuál es el error? El error está en no entender lo que son los actos intencionales. ¿Qué son los actos intencionales? Esta expresión la retoma Franz Brentano en una obra que se llama La psicología desde el punto de vista empírico. Dirección. Pues bien, los medievales descubren
que hay actos que están referidos, dirigidos, y ahora uso una palabra fuerte, constitutivamente dirigidos a un objeto, hacia otra cosa distinta del sujeto. Esa otra cosa distinta del sujeto no la pone el sujeto, no la fabrica el sujeto, ni depende del sujeto, ni el objeto del sujeto, ni el sujeto del objeto. Entonces, un acto intencional es un acto cuya estructura, cuya esencia, consiste en estar dirigido, referido a un objeto, que es algo que está enfrente del sujeto, pero que no se identifica con él. ¿Se entiende lo que es? Entonces, en el conocimiento, cuando yo lo veo, ¿cómo se llama? Federico. Y es la segunda o tercera que te pregunto. Dios es. Bueno, cuando yo, pero fíjese usted, cuando yo lo veo a Federico, vuelvo a comienzo. ¿Lo veo a Federico? ¿Qué veo? ¿La imagen de Federico o veo a Federico? Veo a Federico. Porque mi acto de conocimiento está referido totalmente a Federico. De tal manera que Federico se hace presente a mí a través de su imagen. Yo no conozco la imagen, de hecho no conozco ninguna imagen. Las imágenes todavía no las podemos conocer. Yo conozco a Federico a través de la imagen. La imagen me hace presente a Federico. Y si eso pasa con una visión, después, con más conocimiento, con más sentidos externos, con los sentidos internos, se va creando lo que Aristóteles llamaba el fantasma. Pero ese fantasma, que es cierto que está en mí, está referido a él. Porque, y ahí está lo que dice Aristóteles, que es grandioso, en ese fantasma está presente la esencia de él. En ese fantasma, que está en mí, está presente la esencia de él. Y aquí tenemos el fondo de la cuestión, desde el punto de vista cognoscitivo. Y lo mismo pasa en el orden apetitivo. Cuando yo quiero a una persona, no me quiero a mí mismo. Cuando quiero a una persona, esa persona es el objeto de mi cariño. ¿O no? Entonces, el acto de querer es un acto que está estructural, esencialmente, referido al objeto. Acto intencional. ¿Cuál es más fundamental? El de conocimiento. ¿Por qué? Porque si hay un error en el conocimiento, hay una desviación en el acto de querer. Por eso en el derecho decimos que el error es causa de nulidad de un acto jurídico. ¿No? Bueno, acá está la cuestión. Estos tíos se ordenan porque desconocen la intencionalidad constitutiva de los actos superiores del espíritu. Y entonces, a partir de aquí es posible elaborar una teoría realista de la experiencia, de la que resulta que el hombre está originaria y fundamentalmente abierto a la realidad del mundo. Está primariamente abierto a la realidad del mundo, secundariamente por reflejo a la propia. El hombre no se percibe primero a sí mismo, el hombre primero percibe el mundo y luego, reflexivamente, se percibe a sí mismo. Es decir, la inmanencia en el hombre no es el dato originario. El dato originario es la apertura al mundo, y es una apertura al mundo que se verifica con un choque físico, que es el que me garantiza la realidad del conocimiento. Un choque físico en el que el mundo exterior
me modifica físicamente a mí. ¿Entienden? Bueno, acá tenemos pues, planteadas entonces las dos posiciones, pero en esta segunda posición está planteada la refutación de la anterior. ¿Se entendió esto? Porque si esto se entendió, pues hemos ganado la batalla. Y entonces sí podemos ir a comer de esto acá. Bien, les quería decir algo más. Sí, padre. Doctor, disculpe. Un punto que me quedó afuera. Sí. Desde ayer, desde Kant, yo vengo tratando de hacer la comparación, es decir, y de ver la parte de atrás del revés del bordado, como usted dice. Ahora, me trabé en el sujeto trascendental del que habla Kant y en el pensamiento absoluto de Hegel. ¿Cómo hago para entender con la cabeza de ellos un sujeto trascendental o un pensamiento absoluto sin que me trascienda de la conciencia? ¿Cómo lo meto en el sistema? Porque en definitiva la conciencia individual es inesencial. El sistema hegeliano va funcionando dialécticamente por negación. Entonces, yo llego a afirmar que existe conciencia individual dialécticamente negando la pura biologicidad suya. Pero después niego la realidad de su conciencia individual, porque en realidad usted va a encontrar la verdad de su conciencia en el Estado, en la ley, etc. Pero después yo niego la exterioridad del Estado y llego al espíritu absoluto, al espíritu absoluto. Entonces, la respuesta sería muy clara. En definitiva, lo único que existe es el espíritu absoluto. Y todo lo demás son momentos inesenciales, momentos dialécticos del proceso de autoconstitución del espíritu absoluto, que es la única conciencia verdadera. Es la única conciencia verdadera. Con lo cual, todo el mundo es inmanente al espíritu absoluto. Pero, por otra parte, el espíritu absoluto se ha determinado en y por el mundo. Por eso, Dios y el mundo o son la misma cosa, o por lo menos se complementan, se necesitan. Y todo lo demás es inesencial. Parece esencial en un momento del desarrollo del proceso dialéctico, pero se revela como inesencial en los momentos siguientes. Es un pensamiento difícil de seguir. Con relación a Kant, el sujeto trascendental es una consecuencia del hecho de que estas a priori de la conciencia no son de un individuo o de otro individuo. Porque usted me puede preguntar, pero esto, él está hablando de un individuo particular y él va a decir, no, porque el individuo es algo empírico. Él está hablando de la conciencia en general. Está hablando entonces del sujeto en general. Ahora, cuando uno le dice, pero usted está hablando de un sujeto en general, pero es solo una imaginación. Bueno, no, lo que pasa es que tenemos que presuponer que hay un sujeto en general. Ahora, ese sujeto en general, lo llamamos trascendental porque es condición de posibilidad de todas las categorías y de todas las experiencias. Pero entonces uno se preguntaría, ¿pero qué es? Entonces viene Hegel y le dice, olvidémonos de esto, porque esto de distinguir entre la cosa en sí y el fenómeno, es una estupidez.
Esta distinción, miremosla, y lo de sujeto trascendental en lugar de sujeto trascendental, vamos a hablar del espíritu absoluto. Porque en definitiva, lo que está detrás de del sujeto trascendental es en el fondo una concepción gnóstica de Dios. Usted me puede decir, no, no es una concepción gnóstica de Dios, es una concepción gnóstica del intelecto agente separado del error. Puede ser. Pero el sujeto, el intelecto agente separado de Averroé o de Avicenna, en el fondo es una concepción gnóstica, porque es una emanación de Dios. Pero como eso no está explicado, queda ahí bollando como una condición del pensamiento. Si yo no acepto que la verdadera conciencia o el intelecto del que estoy hablando sea el suyo o el mío, porque esos son empíricos, y yo no puedo hacer avanzar como cosa en sí sobre lo empírico, no me queda más que hacerlo como un presupuesto. Entonces, forzosamente, las categorías, las formas a priori del entendimiento, la razón misma, más que facultades, son características universales del conocimiento. Entonces, esas características universales del conocimiento están flotando. Entonces tengo que postular un sujeto trascendental. Lo explico con todas las letras, no lo explico para nada. Por eso digo que es más débil el pensamiento de Kant. El de Hegel tiene más fuerza porque empieza diciendo, vea, dejemos de lado todo esto. Y vayamos al espíritu. Que es en definitiva ese sujeto trascendental de este postura. Pero que es real. Porque esto es importante para Hegel. El espíritu es real. En definitiva, cuando niego todo y llego a la cima de negar el principio de no contradicción, ahí llego al espíritu absoluto, pero por mi propia conciencia. No es su propia conciencia, es la autodeterminación de este espíritu. Su conciencia es un puntito esencial en la historia del desarrollo dialéctico del espíritu. Un puntito que a usted le parece muy importante, pero al espíritu absoluto no le importa nada. Él es el que se autodetermina en y a través del mundo. No, querer entenderlo más a fondo llevaría más tiempo, mucho más tiempo de explicación. Yo solo quiero que se entienda este poquito que he dicho. Tanto para la conciencia individual que es esencial como para el espíritu absoluto, no existiría el concepto de libertad. Sí, existe el concepto para que. Sí, existe. Pero eso ya me lleva a otro tema. Pero le voy a mostrar una contradicción. Hegel dice que es la libertad. La libertad es la autodeterminación. Es el dominio en sí, la autodeterminación. ¿No? Y eso es lo que diferencia el espíritu de la materia, de la naturaleza material, porque la naturaleza material está regida por la necesidad. Entonces, la libertad es esta autodeterminación frente a la necesidad de la materia, de la naturaleza material. Ahora bien, pero
si la libertad se desarrolla dialécticamente según las leyes necesarias de la dialéctica, resulta que la libertad también es necesaria. Esta contradicción aparece en Marx también. En Marx aparecen las mismas contradicciones, solo que con palabras al revés. Lo que es. Hegel llama espíritu, Marx llama materia. Pero la materia de Marx tiene las mismas características que el espíritu de Hegel. Porque la materia de Marx es dialéctica, es omnipotente, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene todos los atributos que tiene el espíritu. ¿Te das cuenta de cómo entran en contradicción? Les quería decir algo. Yo dirijo un seminario de metafísica desde hace 35 años, que se realiza los jueves de 7 a 9, se puede acceder por Zoom, no por Zoom, sino por Meet. Si alguien quiere saber de qué se trata, yo me escribo y yo le mando el programa y las condiciones. Si alguien quiere consultarme, si alguien quiere hacerme preguntas sobre bibliografía o quiere aclarar algo de lo que expliqué, me puede escribir. Entonces yo les voy a dar mi dirección de correo electrónico y mi teléfono para que, si quieren, se conecten por chat. Anoten, mi dirección de correo electrónico es fa, como la nota, fa do lamas, @hotmail.com. fagolama@.com. Fagolamas. Félix Adolfo Lamas, ¿no? fagolamas@hotmail.com. Y mi teléfono, yo no voy a contestar largas cosas, simplemente si me pregunto por el seminario, me van a dar el programa y las condiciones. ¿Está? Y están todos invitados a mantener el contacto conmigo, si les interesa y si les puede ser útil. Bien, y con esto doy por